estoy hasta la madre de que me pongan sombrero. Escucha entonces cuando digo, no me llames frijolero. Y aunque exista algún respeto, no metamos las narices, no que inflamos la moneda haciendo guerra a otros países. Te pagamos con petróleo o intereses nuestra deuda. Mientras tanto no sabemos quién se queda con la feria. Aunque no sea tan importante como producto cultural que podamos analizar esta producción y que ustedes, desde lo que ustedes saben de la historia americana, podamos aportar quizás en una discusión. Yo les he dicho que en la historia hay que valorizar igualmente todo tipo de materiales, es decir, podemos trabajar desde una construcción hasta una telecel. Y en este contexto vamos a trabajar en función de una telecel. ¿Están listos? Pongan ánimo y corazón de telecel. Por favor, inspírense todas esas teleseries que alguna vez vieron en la vida. ¿Las tienen ahí? ¿Atención para animar? ¿Sí? Ya. Pendejadas, pero el pueblo pobre no se la aguanta más. No podrás
resistir lo que se viene. El pueblo no es imbécil. ¿Te arrepentirás? ¡Mátelo! ¿Qué hacemos? ¡Mátelo! ¡Échalo, no, perros! ¡No! ¡No! ¡Pásalo, que este pinche cabrón! ¡No! ¡Amado mío! ¡Ay, no, no, no manches! ¡Muertos perros! ¡Se acabó la vida! ¡Vámonos! ¡Vamos de la chingada! ¡Putija! ¡Tienes que hacer eso, güey! ¡Qué no pasa nada! ¡Tranquilo, güey! ¡No te pasa nada, güey! ¡No me golpees, putija! ¿Qué pasó, güey? ¿Qué dijo? ¿Qué lleva tu nieta? No chingues. Tú deberás hacerlo valer, güey. No mames, ya me entraste el frío, güey. No chingues tu madre, güey. De modo, no hay que cuidarlo, güey. Ese gobernador ha perdido a la hija. Y se arrepentirá porque su sangre sigue vivo en mi pena. Llevo un hijo suyo y no lo podrá evitar. Cham, no, qué chingío. Después de que el hijo ilegítimo de Antonieta naciera, el gobernador lo mandó al sur bajo la crianza de una campesina del sur de México. Tras unos años, el Botija lo encontró y lo dejó bajo su cuidado. Sin embargo, jamás fue capaz de contarle la verdad a Emiliano. Si ese pinche cabrón hubiese llegado a tocar un solo pelo, yo le...
El amor entre los dos jóvenes fue creciendo con el tiempo. Sin embargo, tuvieron que lidiar con las constantes amenazas del abuelo y vivieron escapando de la policía. Un día, mientras se escondían por la ciudad, Botija los encontró. Desesperado y temiendo lo peor, fue en búsqueda de Emiliano, pero ya era muy tarde. Ah, chingado, ¿dónde se ha metido este güey? Lo llevo 3 días buscando, cabrón, es pinche ciudad, ojete, gigante, cabrón, no mames. No mames, Emiliano, aquí estoy, güey. ¿Boti? Pues yo, le cargo. ¡Boti! ¡Eres tú, mi cuadra! ¡Hola, cómo estás! Bien, aquí, chingado, hombre, ¿cómo estás, Boti? Pues bien, güey, pero pues nomás te estaba buscando hace un chingo de tiempo y pues me tenías el alma en un hilo, güey. ¿Qué pez, güey? ¿Por qué tanto alboroto? Pues porque tenemos que hablar, güey. Pues, antes de que sea demasiado tarde. Con su permiso, señorita, venga. No, mames, aguántate intranquilito un segundo. Pues, como que esta señorita es mi novia. No manches. Y tiene todo el derecho a saber lo que me pasa. Dale, no lo digo. No mames, güey. Hay algo que debí contarte hace tiempo. Tú eres el hijo de Ulises López, que lo mataron por enamorarse de la mujer equivocada. ¡Mi carnal! ¿Qué güey es ese Ulises López? ¿Y qué lo han matado? ¿Qué pinche cabrón? ¡Es el gobernador! ¡El abuelo de la señorita! ¡El gobernador es tu abuelo! ¿Pero cómo? No me digas que ya te encontraste con este pinche cabrón. ¡Híjole, no mames, hijo de la chingada! ¡Ustedes no pueden estar juntos! ¡Son hermanos! ¡A tu padre lo mataron porque está enamorado de la hija del gobernador! Y ahora lo mataron enfrente de ella, hace un chingo de tiempo. ¡Hijo! Estaba esperándote. Tenía 2 meses cuando lo mataron, cabrón. Luego el viejo se encargó de hacerte desaparecer y te llevé hacia el sur. ¡Híjole, Antonieta! Eso era lo que mi madre nunca me quiso decir. La desesperado de la noche no sabía ni cómo. ¿Hermanos? O sea que ya nada más cuchicuchi ni nada. ¡Híjole, mi cuate! Emiliano, resentido y adolorido, estaba como agua para chocolate por lo sucedido. Se dirige a la casa del gobernador junto a María Joaquina y el Botija para enfrentar. ¿Tú otra vez? Pues ¿qué chingados quieres? ¿Que estos chingados militares no tienen para otra cosa? Pues no se haga el que no conoce a la señorita, güey. Es mi hija. ¿Y qué tienes con él? Aguántele tantito, señor gobernador. Yo solo quería hablar unas palabritas con usted. Para que usted sepa, yo ya sé toda la verdad. Sé que soy el hijo de Ulises López y vengo a arreglar todo este enredo, güey. ¿Ulises López? Sí. Yo ya sabía eso. Carga la chingada. ¿Pero cómo puedo hacer eso? Pues que no te acuerdas, tú, desgraciado, lo mataste. ¡Lo chingaste, güey! ¡Cabrón, ya no te acuerdas! ¿Pero cómo si este pinche cabrón mató a mi padre? ¡No, no doy más! ¡Se lo voy a chingar! ¡Mira! No. ¡Se desmayó, mira! ¡Disculpa! ¡Se cae, güey! ¿No mames? María Joaquina, María Joaquina, ¿qué te pasa, carajo? ¿Estás bien, pedo? María. ¿Qué te pasó, güey? No, por favor. ¿Qué ha quedado muda? ¿Ha quedado ciega? ¿Qué? ¿Ha quedado ciega? Pero, híjole, ¿ya viste lo que hiciste, gobernador? ¡Chinga a tu madre! Perdón, hija mía. No sabía lo que hacía. No veo. No quise que pasara esto. Yo lo hacía por tu bien. En aquellos tiempos no sabía lo que hacía. Estaba loco, desesperado. Quería que tu madre fuera de bien, que tuviera un buen futuro. Pero para que me perdones, voy a reconocer
futuro esposo y voy a recompensarlo dándole mucho dinero. Aguante, para que pertenece a esa familia. Yo lo cuidé, ¿eh? Aguante, yo no quiero. ¿Por qué ya lo cogí? Yo no quiero, nosotros tenemos que darnos tu puncho. Pinche puto dinero, güey. Para eso tenemos dos manos, cuatro con las botijas, para trabajar y darle dignidad a esta señorita. Sí, levántate, hija. Levántate, hija. Ella se queda conmigo, güey. Déjame. Disculpe, pero... Te late nuevamente. Disculpas, perdóname, hija. De verdad, perdóname. Y si ustedes me aceptan, bienvenido a la familia. Venga, mis brazos. Hijo mío. Hijo, abuelo. Luego de un año, se encontraron todos felices en la casa del gobernador, dando la bienvenida al nuevo integrante de la familia, el pequeñito Ulises Segundo López. Amor, ¿qué veis? ¡Está bonito! ¡Qué bello! ¡Qué bello! ¡Qué bello! ¡Ven, ven, amigo! Pero, con cuidadito no lo vayas a matar, ¿no? ¡Ven, güey! ¡Ya te conocemos! ¡Mío, pepito! ¡Está mucho! ¡No he tenido nada! ¿Ya? No importa el ámbito en el que se desarrolle, pero esto es
una muestra de cómo las cosas se pueden hacer así en todo lugar. Así que les quiero agradecer. Oye, para esto es mucho, porque yo no sabía la magnitud de la puesta en escena. Solamente me dieron un detalle sobre todo espectacular. Además, aquí un poco contando el making of, a mí me dijeron que iban a tener un video que iba como enlazar con el detalle, pero yo no había visto el video. Estas son hoy nuestras exigencias.